Marbella All Star ha presentado su tercer cumbre que tendrá lugar el próximo lunes 14 de mayo en dos escenarios, Gran Meliá Don Pepe durante la mañana y Santa María Golf por la tarde con la celebración del segundo torneo de golf para chess y sumilieres. Este año, como novedad, también se presentan los primeros premios Costa del Sol Costa All Star al mejor cocinero de restaurante y de hotel embajador de los productos Sabor a Málaga. La presentación de Marbella All Star 2018 se ha realizado por Rocío Galán, directora del hotel donde se celebra Gran Meliá Don Pepe, Kika Caracuel, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga y diputada de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Leonor García Agua, directora de Sabor a Málaga, los chefs Diego del Río y Víctor Carracedo, chef ejecutivo del Gran Meliá Don Pepe, y María Senjo, principal responsable de la organización global de Marbella All Star. Buenos días a todos. Soy María Senjo y soy una de las impulsoras de Marbella All Star junto con el resto de socios y resto de los profesionales de Marbella y de Málaga, porque Marbella All Star somos todos y juntos brillamos más. Y hoy lo estamos demostrando en esta segundo año, tercera edición. La alta gastronomía, la alta hostelería de Marbella, de Málaga, es puntera, referente internacional y queremos seguir brillando y haciendo cosas que nos hagan únicos y nos hagan excelentes como durante tantos años hemos hecho. Muchísimas gracias a los compañeros que están conmigo en esta mesa con tanto sabor a Málaga. Y a las más de 30 empresas colaboradoras que nos acompañan en esta tercera cumbre de Marbella All Star. Gracias a todos, sois muchos, estáis en los dos roll-up que tengo a mi lado, han entrado empresas nuevas que están con nosotros hoy y que no ha dado tiempo a meter los logotipos. Somos más de 30 grandes empresas de nivel nacional y vamos a seguir siendo mucho más, porque la alta gastronomía son muchas cosas y en Marbella All Star queremos dar voz a todas ellas. Realmente en esta tercera edición, en este maravilloso hotel que nos acoge y que es referente de Marbella, en esta tercera cumbre estamos consiguiendo ser un evento referente en la alta gastronomía de Andalucía. Y somos marca de alta gastronomía de Andalucía. A continuación me acompañan y son Rocío Galán, la directora del Gran Meliá Don Pepe, en esta tercera edición, Diego del Río, el presidente de Marbella All Star, Víctor Carracedo, chef ejecutivo del Gran Meliá Don Pepe, Leonor García Agua, directora de Sabor a Málaga, y Kika Caracuel, vicepresidenta de Diputación Provincial y concejal de Urbanismo el Ayuntamiento de Marbella. Yo, además de daros las gracias, simplemente os voy a decir los temas generales que van a ser tratados en esta tercera cumbre. El compromiso con el medio ambiente va a ser uno de los de las bases de trabajo que vamos a mantener. El compromiso con el medio ambiente y con la salud. Queremos alta gastronomía comprometida con los valores fundamentales de una buena alimentación. Uno de los temas también que nos hace muchísima ilusión presentar es, porque son temas en los que nos gusta estar comprometidos, es la integración de personal discapacitado a través de la ONG de Marbella, Fundatul, y a través del chef Álvaro Morales vamos a trabajar también en esa línea de trabajo. Creemos que es muy importante no solamente decirlo, sino hacerlo. Y desde Marbella All Star queremos ser una plataforma donde se transmita esa imagen. El impulso a la igualdad de género en la cocina, si países como por ejemplo Inglaterra, donde las ingenierías son uno de sus elementos visuales más importantes, están haciendo un esfuerzo enorme para poner caras de mujer, que las mujeres entren en los equipos de
de la Fórmula 1, por ejemplo, y se les está dando constantemente visualidad y se les están dando muchas facilidades y trabajando conjuntamente para conseguirlo. La alta gastronomía, la cocina, es uno de los elementos visuales que está defendiendo nuestro país internacionalmente. Y es lógico que todos trabajemos para que las mujeres también tengan el lugar que se merecen en la cocina y en todo lo que es la alta hostelería. Y desde Marbella All Star vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Todo lo que es la integración de soluciones tecnológicas que seguirán, bueno, pues dando rentabilidad y modernizando nuestro sector y haciendo que Málaga y la Costa del Sol sean destinos punteros internacionalmente. La gastronomía de los hoteles, que nos hace únicos en el mundo. Tenemos unos hoteles exclusivos únicos que están apostando muy fuerte por la alta gastronomía y es el momento de dar visibilidad a esos equipos de cocina que, bueno, aquí tenemos muchísimos de esos equipos y es una de las cosas que más nos enorgullece. Y a los nuevos valores, porque esos nuevos valores son los que nos dan vida, una vida enorme, y nos convierten en referentes internacionales. Y bueno, Diego os va a explicar un poquito más pormenorizado cómo va a ser la cumbre de este año y yo paso la palabra a Rocío Galán, directora del Gran Meliá Don Pepe. Hola, buenos días. Bueno, qué decir, después de la introducción de María, de las cosas que así más me ha gustado es el momento de la integración de la mujer en la alta gastronomía, que por desgracia en ese sector y en esa área dentro de la hotelería estamos un poquito todavía atrás. En la dirección de hoteles, como veis, en este caso sí que hay, la mujer está bien integrada. Y nada, por nuestra parte, que cuando María nos comentó si queríamos ser sede del Marbella All Star, para nosotros la respuesta fue bastante clara, era obviamente que sí. Sí que es una jornada bastante complicada porque, bueno, tener a tantos profesionales de la restauración y es todo un reto, ¿vale? Y después también de las dos ediciones anteriores, tanto en los Monteros y también la sesión que tuviste en el Hotel Don Carlos, pues todo un challenge. Pero bueno, eso nos anima también, nos pone las pilas y nos hace que nos motivemos también durante todo el pre-evento. Y nada, que estamos deseando de ver las novedades que nos van a presentar, también de las conclusiones que vamos a sacar y bueno, agradeceros vuestro interés y sobre todo vuestro apoyo en que también el Gran Meliá Don Pepe sigue siendo partícipe de Marbella All Star. Muchísimas gracias. Víctor Carracedo es el chef ejecutivo del Gran Meliá Don Pepe. Hola, bienvenidos. Bueno, muchas gracias ante todo al grupo de Marbella All Star por pensar en el Gran Meliá Don Pepe como la siguiente parada, ¿vale? Y nada, simplemente pues trasladar que para el equipo de restauración es un reto, como ha dicho Rocío, y para nosotros, pues bueno, daremos todo para que esa jornada que yo he tenido la suerte de asistir en las dos anteriores es un día muy bonito, donde compartes con colegas, gente de la profesión y compartes muchas ideas, ¿no? Y bueno, pues estaremos ahí todo el equipo de restauración para dar lo mejor de lo que es el hotel, ¿no? Y bueno, ya poco más que aportar. Muchas gracias. Diego del Río nos va a pormenorizar, bueno, cómo va a ser la jornada de este año, que se va a desarrollar en dos escenarios. Por la mañana estaremos aquí en el Gran Meliá Don Pepe y por la tarde estaremos en nuestro segundo torneo de golf en Santa María Golf. Bueno, hola, buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada, agradecer a las autoridades, a Kika, a Leonor, ¿no?, que por vuestro apoyo. También agradecer también la presencia, ¿no?, de todos los presentes y en especial a Rocío y a Víctor, pues por el trabajo, ¿no?, que lleva a su espalda, ¿no?, y a toda la gente, ¿no?, que trabajan con ellos, pues para que esta tercera edición pues sea un éxito. Bueno, os voy a resumir lo más breve posible todo lo que va a conllevar la tercera cumbre, porque si no nos darían aquí las 5 de la tarde. Al final del evento pues os vamos a pasar un dossier de prensa con todo bien especificado y bueno, si tenéis alguna pregunta que hacernos, pues no podéis hacer al finalizar la rueda de prensa.
Pues bueno, el lunes 14 de mayo va a dar al comienzo esta tercera cumbre de Marbella All-Star, a la cual pues a las 9, de 9 y cuarto a 10 de la mañana vamos a recibir a todos los ponentes, en el cual pues pasarán por el fotocall, también le daremos un desayuno y justamente a las 10 de la mañana darán comienzo el networking, en el cual va a estar constituido por 8 mesas, en el que habrá entre 12 y 15 personas y se tratarán temas de actualidad, las cuales pues van a estar dirigidas pues por periodistas, ¿no?, de reputado nombre, y en el cual pues se van a tratar pues temas de diversa índole pues que incumben tanto a la sala, a soluciones tecnológicas, a la gastronomía, también promoción de Marbella como destino gastronómico, etcétera. Tenemos pensado para que finalice sobre las 11:30, pero a la par, en la parte superior, todo esto lo vamos a celebrar en el lobby, justamente en la entrada del hotel, y en la parte superior hemos querido este año ampliar nuestro concepto, ¿no?, y que queríamos crecer, y vamos a abrir cuatro espacios de conocimiento, en el cual van a estar abiertos para trabajar, y vamos a tocar pues en una mesa lo que será el primer encuentro de derechos de gastronomía de la Costa del Sol, en el cual se contestarán a todas las preguntas, ¿no?, de los profesionales, en una mesa de trabajo dirigida por Auxiliadora Garrido, que es la delegada presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Marbella, para cualquier duda que se tenga, al igual que también con Chef Lau, que de nuestra socia también Julia y de su marido, que estarán abiertos pues para toda duda que se tenga. Habrá otra mesa en la que se trate sobre la gastronomía de lujo y su evolución, que eso estará formada pues por César Álvarez, que es el visionario, ¿no?, de Meliá, que es el gurú, ¿no?, el que dirige los conceptos a futuros a crear por Meliá. También habrá otra zona en la que habrá un espacio de alta costelería por Esther Medina Cuesta. Y otra mesa en la cual pues estarán analizando periodistas extranjeros la alta gastronomía en Andalucía. Todo esto finalizará sobre las 11:30 de la mañana y a las 12 en los nuevos espacios que han hecho en la terraza, pues vamos a tener un escenario en el cual será el centro y el eje conductor de todo el evento, y se harán las conclusiones de la charla que hemos tenido en las mesas. Justamente a las 12 de la mañana, 12:30 más o menos, pues se inaugurará la segunda pasarela gourmet en el Salón Picasso, pues en el local, como bien ha dicho María, hay más de 30 empresas que van a presentarnos lo que son sus productos, ya de cara a la temporada de verano. Y bueno, y a diferencia de otros eventos, nosotros hacemos mucho hincapié en la puesta en escena, en la decoración. Como Marbella se brinda, ¿no?, el tener una buena carta de presentación, y bueno, pues nosotros vamos a hacer hincapié en la decoración y que estén bien presentados todos estos stands, y a la cual pues nos van a presentar todos sus productos y podréis probar, ¿no?, pues todos los productos que nos traen. Finalizará a las 5 de la tarde. A la vez que hemos empezado también el retrasado, que me quedaba atrás con el primer premio que también hemos organizado, que es el primer premio Costa del Sol All Star, que dará comienzo también sobre las 12 de la mañana, y en el cual vamos a escoger el mejor jefe de cocina de restaurante y de jefe de hotel, en el cual Sabor a Málaga va a estar muy presente, y bueno, y uno de los puntos tienen que ser pues que sean productos hechos con sabor a Málaga. Y bueno, vamos también a sobre todo a valorar mucho la información nutricional y el equilibrio del plato. Lo que el jurado va a estar compuesto pues por grandes profesionales del sector, y las bases del concurso están registradas ante notario, para que no haya ninguna duda, que muchas veces suele pasar, pues nos quitamos de problemas. Bueno, después lo que es este año va a estar todo integrado en la parte del hotel, en medio de esta zona, en la entrada del lobby. Vamos a tener también una zona justamente aquí a la izquierda, que también vamos a integrar lo que será
que es un nombre aquí un poco complicado, que se llama un espacio Marbella Gourmet Tech, ¿vale? Que eso va a ser un espacio dedicado a la tecnología. Y otro espacio al lado que se llama, se llamará Espacio Gourmet Tren, que también estará dedicado lo que es a la gastronomía, a la puesta en escena, de decoración, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto dará finalizado a las 5 de la tarde y después nos iremos por segundo año consecutivo al campo de Santa María. Ya el año pasado fue un agresito, ¿no? Y la verdad, todo el mundo se lo pasó muy bien. Y este año hemos querido pues acompañar a los chefs con su respectivo sommelier. Bueno, pues allí nos han preparado una visita por el campo de gol, un paseo y bueno, unas competiciones que bueno, que ya el año pasado hubo, hubo bastante afición por parte de los compañeros y bueno, un poco de el estar la tarde entre todos juntos, pasarlo bien y bueno, pues a, la, a las 8 dará como finalizado el, lo que es el evento. Tendremos un cóctel que nos ofrecerá Santa María y bueno, la entrega de premios y bueno, y por eso daremos con, por concluido la, la tercera cumbre de Marbella al Estar. Llevamos bastantes meses preparando pues con mucho cariño y queriendo pues apostar pues por Marbella, porque queremos poner nuestro en nuestro destino y este año hemos querido subir un peldaño más, ¿no? Apostando pues por la tecnología, por la integración, como bien ha dicho María, ¿no? De la mujer en el sector de hostelero. Y bueno, pues esperemos que con vuestro apoyo, ¿no? Y de toda la gente, pues que sea otro gran éxito y nada más. Muchas gracias. Indicar también que el artista que ha diseñado el cartel del primer premio Costa del Sol All-Star es José Ladrón de Guevara, que no puede acompañarnos, pero bueno, que le queremos agradecer públicamente que bueno, que arranque nuestra colección de carteles. Kika, por favor, no, Leonor, perdona. Leonor García Agua, el nombre directora de Sabora Málaga. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que estoy encantada porque cada vez que miro todas las filas veo cada día más restauradores, más cocineros, más hoteleros, medios de comunicación, agentes que soy Sabora Málaga o que ya estáis casi a punto de ser Sabora Málaga. Para Diputación, como sabéis, la marca Sabora Málaga ha sido creada para promocionar los productos nuestros, para poner en valor esa gran despensa que tenemos en todo nuestro territorio. Y cómo no estar en Marbella All Star, si los productos de Sabora Málaga son All Star, pues teníamos que estar aquí. En la pasarela que este año va a participar los productores de Sabora Málaga son productos ecológicos. Cada vez sabéis que, bueno, los que dedicáis a la gastronomía sabéis la demanda que hay de productos naturales, de productos bio y sobre todo de cercanía. Y el otro día visitamos una huerta en Coín y, bueno, ve esa maravilla, ¿no? Lo que se trabaja, la artesanía y el cuidado que se tiene a esos productos tienen que estar en la mejor gastronomía que, en este caso, en la que se organiza aquí en Marbella All Star. Decir únicamente que bueno, que la prueba que la mujer tenemos que empezar a tener claro que la mujer en la cocina es y ha sido muy importante es que en esta mesa ya le hemos ganado a los hombres. El año pasado perdimos, pero este año hemos ganado. Y decir únicamente que todos los productores de Sabora Málaga somos una gran familia en la que intentamos crear sinergia entre todos y que bueno, estamos para apoyaros a todos los que tengáis ansia por ver que Málaga crezca, porque creamos empleo, creamos solidaridad, creamos sostenibilidad de nuestro medio y creamos que nuestros pueblos sigan siendo pueblos, que no se convierta en territorio desaparecidos. Bueno, pues yo espero veros todos en mayo. Le he dicho a mi querido director del campo de goles Santa María que la cata de vino de los premiados, los vinos premiados de Málaga, lo haremos después de los premios, porque si lo tomamos antes de empezar la, el campeonato, creo que ninguno llegaríamos. Por lo tanto, sabéis que podéis contar con esos vinos maravillosos que tenemos en Málaga y que, bueno, espero que nos veamos todos esos días. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Un cordial saludo a los miembros de la mesa. A mí me gustaría saludar a todos los que estáis aquí, representantes de marcas que sponsorizáis de alguna forma, críticos gastronómicos, medios de comunicación, chefs de tantos hoteles, pero bueno, sería imposible. Yo voy a personificar en la directora del Hotel Don Pepe, querida Rocío, muchísimas gracias como anfitriona de este acto. Y bueno, cuando una habla la última de la mesa ya queda poco por decir, con lo cual voy a ser rapidísima porque se ha explicado todo estupendamente. Lo que sí es que por tercer año consecutivo, Diputación y Ayuntamiento estamos aquí. No podía ser de otra forma y yo creo que tiene muchísimo mérito esta tercera cumbre, porque no es que sea fácil crear algo nuevo, no es fácil, pero más difícil que crearlo es mantenerlo, porque hay muchas cosas que se crean y sin embargo mueren, no tienen continuidad. Y Marbella All Star se ha configurado ya como un evento con continuidad. Estamos en la tercera convocatoria, en la tercera cumbre que se va a celebrar. ¿Y tenía que ser en Marbella? Pues yo entiendo que sí, claro, que tenía que nacer Marbella All Star. Estamos en una ciudad con 5 estrellas Michelin, estamos en una ciudad donde la cocina de hotel fue la primera estrella Michelin en recibirlo aquí en Marbella, donde tenemos una cocina de hotel excelente, donde tenemos una oferta envidiable a nivel de toda España y además donde eventos de esta naturaleza sirven para diversificar la oferta turística. Nosotros somos un destino de calidad, somos destino de calidad en turismo, somos destino en turismo de compra, en turismo de sol, en turismo de deporte, ya lo estamos siendo en turismo de salud, pero es que lo somos y tenemos que seguir creciendo en turismo de gastronomía. Eso es una realidad. Y entonces, pues, el celebrar algo de esta naturaleza aquí, pues, era el marco desde luego idóneo. Pero además de diversificar, es que también sirve, sin olvidarnos de que sirve para desestacionalizar, y es algo muy importante también. Nosotros tenemos ese reto continuo, cada vez se van alargando, bueno, pues gracias a Dios se van alargando las temporadas cada vez más, pero seguimos teniendo ese reto de desestacionalizar esas temporadas, esa diferencia entre temporada alta y temporada baja. Y eventos de esta naturaleza, pues bueno, pues en el mes de mayo sirven también para ello. Yo por eso la colaboración del Diputación Provincial y del Ayuntamiento tenían que ser una realidad, y yo espero que sigamos siendo, pues, compañeros de aventura, compañeros de viaje, compañeros de trabajo mucho tiempo, Diego y María, porque creo que se tiene entre manos un instrumento muy importante, un instrumento que puede poner a Marbella y a la provincia de Málaga aún mejor situada de lo que lo está en la alta gastronomía, y yo espero que siga siendo, pues, que podamos encontrarnos aquí diciendo, pues ya vamos por la décima cumbre, por ejemplo, ¿no?, la que estemos presentando. Si no somos nosotros en persona, otras personas sustituirán, pero seguirá el evento adelante. Así que todos mis deseos de que salga lo mejor posible y nos veremos el día 14. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y ahora estamos a vuestra entera disposición para responder a todas las preguntas que tengáis.